Después de todo el desmadre que hice anteriormente y de que mi libro Satélite Natural de Putón había sido un éxito, he tenido una vida bien chingona llena de autos de lujo tales como un SUV, una combi, una troca Cheyenne AK casi nueva del 95.000 AK casi nueva y un bochito. También me mudé de mi casa hecha de cartón y ahora vivo en una casa hecha de lámina AK bien vergas y me compré una tele de rayos catódicos para watchar Paw Patrol AK en HD. Vivía una vida de lujo y riquezas, pero un día que me quería bañar, como vivo en Sinaloa, ese día estaba haciendo un chingo de frío, exactamente estábamos a 52 grados y quería calentar el agua, pero me explotó el boiler. Su puta madre, mi casa quedó destruida, no, mi casa. Llegaron los bomberos, la policía y los Power Rangers a ver cómo estaba la situación y lo bueno es que mis cosas quedaron intactas, pero ya no tenía casa, así que decidí sacar un crédito Infonavit y me dieron una casa aún más chingona. No sabía que habían casas hechas de ladrillo y cemento, al parecer era una casa del futuro, ahora sí vivía bien chingón, pero yo no sabía que ese era un barrio radiactivo de Chernóbil donde supuestamente llegan alienígenas a adaptar gente, pero no les creí, así que una noche andaba viendo el crossover entre Paw Patrol, Bob Esponja y los Power Rangers enfrentándose contra Mama Lucha para resucitar al Dr. Simi y así invocar a Chabelo el Inmortal, pero la seña se estaba distorsionando y que de la tele sale una mano hiperrealista. No mames, y que me agarran y que me quieres subir a su nave a la verga. Eran horribles y deformes, no sabría describirlos con palabras, pero estaban más feos que tu mamá. Juas XD, así que entre tres me cargan y resulta que estos seres se transportan en tortillas giratorias gigantes patentadas por la UNAM y me subieron a su nave donde todo estaba súper futurista. Ellos tenían agua potable y un baño con tuberías, vaya, eso sí era futurista y no mamadas. Así que la nave despegó en putiza y en un abrir y cerrar de ojos ya habíamos cruzado toda la Vía Láctea y estos vatos me estaban interrogando en un idioma bien raro, así como así que les respondí la tuya pendejo. Juas XD y se pararon para echar gasolina espacial del espacio espacioso, así que aproveché para escaparme de la nave y me di cuenta de que estábamos como en una luna llena de cráteres gigantes hiperrealistas y me sorprendí mucho, pero al poco tiempo me di cuenta de que en realidad seguíamos en la Tierra y que esos cráteres en realidad era la calle toda jodida llena de baches, así como toda calle mexicana que se respete debe tener unos bachesotes del tamaño de un agujero negro. Así que los alienígenas me volvieron a meter a la nave y ahora sí salimos del planeta y me llevaron a ver Space Jam, pero no ver la película, más bien ir a ver el partido de Michael Jordan y los Looney Tunes contra los alienígenas más mamados que los yoyos, así que estaba en primera fila pero los alienígenas le metieron una putiza al Porky, así que decidí entrar al partido tomando su lugar, así que me saqué los hacks alterando las leyes del espacio-tiempo logrando meter todas las pelotas que tiraba a la canasta hasta mis huevos y los de todos los presentes XD, sorprendidos porque habíamos ganado con una puntuación de 19.999-0, y celebramos acá bien vergas y como estudié programación programé una peda pa'l viernes, que literalmente nos ahogamos en alcohol tanto que lo último que recuerdo fue que andaba sobre un carrito de supermercado en el techo blanco de una casa y que me rompí mi madre contra el suelo y desperté en una casa con un negrote de 10 metros, y los 10 metros no eran su estatura XD, ay pero qué rico, no escucharon eso. Bueno, continuando, después de estar un rato con mi papi el negrote mamatototote, que quise regresar a la Tierra y sobre todo a mi casa, así que decidí buscar irme de mojado porque si no me agarra la migra intergaláctica y me meten a la prisión hiperrealista del espacio espacioso, pero me encuentro con los vatos de Rick and Morty y mi intelecto se multiplicó y me puse más mamado que los yoyos y dije, guacha de puro lachar Rick and Morty juas XD, así que me hicieron el paro de llevarme a mi casa, pero primero tenía que hacer unas cosas y tenía que acompañarlos, así que me llevaron a una dimensión donde los Teletubbies eran narcos vaqueros nazis que gobernaban Esparta y conducían batimóviles, así que nos metimos a un Oxxo hiperrealista donde el encargado de la caja era John Cena, alias el Juan Desayunos, y me compré unos pingüinos, unos gansitos en cajones y un kilo de tortillas porque se me acabaron las del vídeo pasado XD, y llegando a mi casa me preparé un chorizo en salsa pasuolo y de tomar me compré un ron, llamado Rompo Madres XD y decidí sacar otro libro llamado Si sientes feo cuando me voy y qué sientes cuando me vengo, y una película llamada Al chile pelón con suelas de hule vulcanizado, vean, no sé qué les encantará, les ha hablado Benito Juárez y les deseo una excelente noche, carita feliz XD.